Caja Rodante hizo un documental, una sección que está buenísima, que es para que vayamos conociendo un poco la vida y los sueños y cómo llegaron a ser deportistas de fama mundial estos argentinos, que hoy en día están en la selección de fútbol, que están en un montón de deportes desparramados por ahí, que están, la están rompiendo. Esa es la idea, conocer figuras y... figuras argentinas ligadas al deporte, futbolistas, basquetbolistas, bueno, gente conocida. Y queremos conocer cómo fue todo ese camino, ¿no? Porque hoy uno los ve jugando, por ejemplo, como, bueno, que estábamos hablando a Gutiérrez en la selección, pero dice, bueno, en algún momento dado tuvo un sueño, en algún momento dado comenzó ese camino. ¿Cómo fue? Exactamente, hablamos de esfuerzo. Y hay una cosa que todo el mundo... Se olvida también que no es que uno nace jugando bien al fútbol y al tiempo está en la selección. No, es un camino larguísimo que tiene que pasar. Cuando es chico hay un montón de personas que quieren jugar al fútbol y en la competencia que es muy dura. Y hay un montón de cuestiones de la vida personal que eso te ayuda para seguir adelante, para te tira para atrás. Y un montón de cosas. Hay problemas de salud que puede tener uno que los puede afrontar y seguir adelante. Hay problemas... monetarios, porque también existe eso. O sea que a través de un sueño hay todo un mundo, ¿no? Un montón de cosas que pasan. Y además mucho afecto también hay de gente, familia, amigos, hermanos, que nos apoyan, que nos cuidan, que nos alientan. Así que es un placer enorme presentar hoy en Caja Rodante nuestro primer documental sobre talentos, figuras ligadas al deporte argentino. Así que NASA, presentalo a nuestro gran jugador en la selección. Vamos a conocer hoy... el sueño de Jonás Gutiérrez. Vamos a conocer por qué hoy está en la selección argentina y por qué hoy está en un mundial. Pero la historia está buenísima. Mejor que se la cuente la mamá, que es quien la sabe. Y este sección que me encanta se llama El Camino de los Sueños. Dale. Tengo el corazón graduado en como yo quería esperar un poquito y Dios decidió que iba a venir, un poco era la historia de Jonás, que Jonás es un profeta menor del Antiguo Testamento, que Dios lo mandó para un lugar y él se fue para otro. Se toma un barco y se desata una tormenta muy grande y los marineros, para calmar el mar, lo tiran al agua. Lo traga una ballena, Jonás está 3 días en el vientre de la ballena y después lo escupe en la playa donde él tenía que ir y Dios lo había mandado. Entonces yo consideré que era un poco lo que me pasaba a mí. Dios disponía que naciera ese chico, aunque yo no quería, porque quería esperar un poco y quería, bueno, disfrutar un poco del matrimonio al principio. Y bueno, y llegó Jonás. Hola, Kirite. ¿Cómo estás? Mi marido estaba haciendo un asado en el fondo de casa y Jonás iba y venía por un pasillo que todavía está en la casa a verme a mí y a ver al papá. Y en un momento lo encontramos en el piso. Mi marido me grita, Mónica, Jonás se cayó. Y bueno, cuando voy era como que le había agarrado una convulsión. Le dio, bueno, un paro cardíaco y le quedó medio cuerpo paralítico. El médico me recomendó que haga algún deporte y que incentivara toda esa parte, que era la parte izquierda, para ver si le había quedado alguna secuela. Entonces nosotros jugábamos a cualquier cosa y yo le decía que todas las cosas me las alcanzara con la mano izquierda. El padre le hacía patear la pelota con la pierna izquierda. Entonces todo eso y bueno, y menos mal, porque ahora, bueno, eso lo usó, ¿no? Toda esa práctica... que tuvimos, que por miedo a que él tuviese alguna secuela que le perdurara por toda la vida. Nosotros vivíamos en Sáenz Peña, yo en Santos Lugares, pero tenía un negocio ahí en la calle Estrada, justo a 2 cuadras de la casa de él. Nos juntábamos siempre a jugar al fútbol, a tomar leche, todo el tiempo. Llega la tortuga ninja, lucha por la vida.
Siempre fue alto, pero antes era más flaquito, más caidón, siempre medio tímido. Él no jugaba porque, si bien era longilíneo, era muy, muy flaquito. Primer apodo que le pusimos hambre. Y un día a los chicos de Mire le dije, mire a Joná, es la mejor propaganda al hambre. Y ahí le quedó hambre, 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 hasta que ahora te le dicen galgo. Siempre con mucho miedo, con mucho temor a que lo dejen libre. ¿Te convocaron? No, mamá, otra vez no. Y así, y otra vez no, fueron meses, días, años. Y una de las cosas que lo marcó fue la muerte de mi mamá. La mamá, era, para él era la madre, ellos la querían mucho. En ese momento estaban dando aquellos chiquitos que iban a quedar federados y algunos ya les estaban dando la baja. Yo el lunes, después que falleció mamá, fui y hablé con Berra y le dije, mire, Berra, si tiene una buena noticia se la da él y si tiene una mala me la da a mí. Y digo, yo no le voy a dar el otro golpe. Digo, vamos a tratar de ayudarlo y sacarlo adelante, ya que también es la función nuestra. Jonás sale ese día diciendo que Berra le había dicho que lo federaba. Esto a mí me dio una alegría muy grande y me emociona ahora contarlo porque yo siempre se lo recuerdo a Berra agradeciéndole eso que tuvo con él, porque Jonás estaba muy mal por la muerte de la abuela y Berra dice que no, que lo iba a federar igual. Tenía a mi mamá más que nada, que lo apoyaba y que le decía no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver que vas a jugar. En algún momento alguien te va a ver. Vienen a ver a Juancito y después preguntan, ¿y quién es ese chico? Lo ve Juan Lobianco, que tenía la categoría mayor, y se preguntó por qué no jugaba. Hábil, buen cabeceador por la altura que tenía y la técnica individual esa, eso se nace. Con las dos piernas le pegaba, son las medidas de una cancha de babi, no es una medida de una cancha grande. Ahí también le sobraba aire, todo. Muy, muy veloz con la pelota en los pies, pisando la pelota abajo del pie, es jodido marcarlo, porque tiene las patas tan largas que te la pone atrás y no tiene manera de llegar. Buena técnica, despliegue, velocidad, un chico de ida y vuelta, que corría del minuto cero hasta el último. Eso se nota más en la cancha de grande. Y sí, vos fíjate, nosotros le llamamos el arranque, el cambio de marcha. Era tan ágil en eso que cada zancada era un metro, disputaba la pelota con alguien que se la tiraba para adelante, ahora mismo hace jugada que la tira por un costado y la va a buscar y gana 2 o 3 metros. Después le pone pausa y tira centro. Eso ya se veía de chiquito. ¿Qué tal, Qué fuerte. ¿Cómo a partir de una dificultad, en este caso, no empieza a verse un talento, ¿no? Que empieza a desarrollar? Sí, después, ¿no? De un problema de salud, como el pibe le dio para adelante y hoy en día está jugando en el Mundial. Que muchos ahora, como jugó de 4, que no es su posición natural, pueden decir que es un muerto, que no sé qué, que ya salió a decir la gente que esas cosas. Pero cuando en realidad lo que está pasando es que están probando en un equipo y es un jugador que juega de carrilero, de volante, por las puntas, y lo pusieron a jugar de 4. Entonces es normal que no esté rindiendo, pero para eso es los primeros partidos y las pruebas. Se va probando el jugador las posiciones que al técnico le sirve. Ya está, se supo que esa no es la posición, entonces lo van a poner por la izquierda o por la derecha, que es donde él juega, que rindió y los partidos que jugó. Ahora ya estaba con esto que decía Nasa, ya estaba pensando recién mientras mirábamos acá las imágenes y el documental, que yo creo que él ya jugó su propio Mundial de alguna manera, ¿no? Con todo lo que él le pasó y con todo lo que él empieza a trabajar, o sea, me parece que es maravilloso. Después, bueno, la vida hoy lo pone en nuestro Mundial, pero es magnífico. Vamos a abrir una consigna, ¿qué te parece? Dale. ¿Y qué le podemos preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es el camino que hay que atravesar para tu sueño, por ejemplo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y si en ese sueño, en ese camino, tenés algún obstáculo o tuviste algún obstáculo que sortear, ¿se dice? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Como Jonás Gutiérrez. Así que a partir de ahora abrimos esta consigna y te invitamos a seguir disfrutando de este documental de Caja Rodante. Y vamos ahora a escuchar el relato como veníamos de la mamá. Y dice algo muy interesante que tiene que ver con ese fuego sagrado.
esa cosa que se siente muy adentro, que tiene que ver con la certeza, con ese empuje, con esa fuerza de ir hacia el deseo. La mamá habla de eso y cómo él lo tiene, y cómo atraviesa contra viento y marea todo lo que le sucede. ¿Lo compartimos? Dale. Dale. ¡Dale, Jonás, vamos! ¡Vamos que llegás, vamos! ¡Pero dale, vamos! ¡Tranquilo! ¡Primero! ¿De quién? Jonás Gutiérrez. Lo vio Julio Jiménez. Julio lo puso a jugar en la quinta, que salieron campeones, y Campagnucci lo llevó a la primera. Vos ahora estás entrenando con la primera. Fue una alegría esto, ¿no? Sí, por supuesto, porque no había podido jugar los últimos dos partidos y bueno, tenía muchas ganas de jugarlo este y se me dio, por suerte se me dio. Estábamos mirándolo. No salía a jugar, no salía, lo ponen, mi mamá como loca, los amigos también, y a los pocos minutos hace el gol. Fuimos todos a llorar, los amigos llorando, me acuerdo de uno, Emilio, se le caían las lágrimas, parecía una mujer llorando de la felicidad. Lo que se lo valoró es que él llegó a primera y nunca dejó de verse con los amigos, en ningún momento cambió su personalidad, viajó a Europa a jugar de selección y sigue siendo de la misma manera, mucha amistad con todo. Hoy empezar en fútbol infantil y llegar a selección argentina, y ir a un mundial que pareciera que fuera fácil, no. No sabés los años que hay en el camino. Nosotros en el mundial 2006, bueno, juntábamos todos los partidos, todos los chicos, y él me decía, yo voy a llegar a jugar en la selección. Y yo siempre le dije, yo con él tengo una relación de casi hermanos, y siempre se lo dije, yo te quiero mucho, te amo, todo lo que quieras, pero no... Pero para mí hoy en día, digo, hay jugadores superiores a vos. Bueno, vas a ver que yo ya llegué a Messi. Yo creo que el fuego sagrado de Jonás es la constancia de no dejarse avasallar por lo que te está tocando vivir en ese momento y tener la idea clara de que querés llegar. Porque yo creo que los pensamientos son acciones. Vos lo que pensás es lo que te viene. Atraes eso que vos querés tener. Y yo creo que en el caso de él fue eso, su mayor ilusión en la vida fue jugar un mundial.